Y llega una sección de salud estupenda, con Paco y con Lolo, ¿eh? Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Fíjense. Estoy yo de contenta que está Paco aquí con nosotros, ¿verdad, Paco? ¿Eh? Presente. y con Lolo, les presenta a Lolo, que es el perrito. María. Lolo es el labrador. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a por el jueves. Hoy les hemos traído un trocito de animal terapia aquí en vivo y en directo. ¿Por qué? Pues porque cada vez los animales se acercan más a las personas, pues, que sufren o discapacidades, a los niños, a los ancianos. Entonces les voy a presentar, si les parece, bueno, a Paco ya le hemos conocido. Paco, buenos días. Buenos días, hija. ¿Le hace ilusión eso de venir a la tele? Ya ves. ¿Le conoce a Lolo? Sí, ¿no? Y me conoce a mí también. Bastante, más demasiado. Bueno, nos acompaña María Fernández de Calella. Hola, que es psicóloga de Sanitas del residencial Puerta de Hierro. Uh-huh. María, muy buenos días. Buenos días. Está también con nosotros Ana Calvo López, que es educadora social y técnico en intervenciones asistidas con animales. Ana, muy buenos días. Y junto a Francisco, ¿quién está a tu lado, Francisco? Lolo. Bueno, está también María, que es, bueno, la compañera de... Sí. La compañera de vida, ¿verdad? De vida, María. Sí, exactamente. Vamos a empezar un poquito a hablar de qué ves tú que les aporta a los animales, sobre todo a personas mayores, porque claro, estamos hablando de Francisco, son personas mayores que, bueno, pues van teniendo sus problemas, vamos envejeciendo, y por vuestra experiencia, cuando el perro llega allí a esas jornadas que hacéis de ocio, de terapia, ¿qué cambios notas tú en tus mayores? Vale, bueno, en nuestra residencia es un centro especializado en demencias, ¿no? Y entonces lo que sí se observa es una tendencia de los residentes al retraimiento, han perdido hobbies, han perdido a veces vínculos, entonces sí que hay esa tendencia al retraimiento, al aislamiento, a la pérdida de iniciativa para realizar actividades, y eso es una cosa que se observa de manera muy... muy frecuente. Y entonces, bueno, nosotros desde intentamos encontrar siempre recurriendo a la historia personal de hobbies, de aficiones y también descubriendo nuevos, ¿por qué no? Como ha sido el caso de Lolo, una motivación para las personas, para que despierten, para que vivan, para que encuentren una ilusión y una motivación. Entonces tenemos diferentes... Perdona. No, iba a decir que me llama la atención una de las cosas que has contado, por ejemplo, que para vosotros es importante, el simple hecho, fíjate, que un anciano tenga problemas de motricidad, el simple hecho de que el anciano logre abrir la mano para acariciar a Lolo, para vosotros ya es todo un triunfo, ¿no? Sí. Sí, sí. Con Lolo la verdad es que ha sido para los que reciben la terapia una puerta, un camino. Y se han conseguido cosas muy bonitas con Lolo. Desde una sonrisa de manera espontánea y sincera hasta que una persona con deterioro cognitivo haya tenido la iniciativa de hacer así con la mano y acariciarle. ¿Con qué fotograma te quedas tú de ese fotograma que no se olvida de alguna de las sesiones que habéis tenido? Pues muchas. Me quedo en especial con una por la reacción que tuvo. Es una persona con un déficit auditivo muy severo, que eso incrementa más o hace que esté más aislada todavía. Y cuando ve a Lolo, se llama Carmen, y cuando ve a Lolo sonríe y mueve los brazos y está durante el tiempo que dura la terapia totalmente en contacto. O sea, ese aislamiento al que tiende, en ese momento desaparece. Yo me voy a poner al lado de Paco, porque es que se está mirando la tele y claro, viendo y está señalando, la tele. Entonces yo a ver, un plano, por favor, de Paco y mío. Aquí estamos, con Lolo. ¿Eh? Se está viendo, ¿verdad? ¿Había salido alguna vez en la tele, Paco? Nunca. ¿Nunca? Bueno, con lo guapo que es usted. Ni me lo imaginaba. No se lo imaginaba. Bueno, ¿usted quiere mucho a Lolo? Sí, tengo mucho afecto. Sí. Por él. Por él. ¿Cuánto tiempo lleva con él? Con Lolo. Hmm. Pues lo que me lo habéis prestado. Claro. El tiempo que se lo prestamos. Pero ¿desde hace cuánto que puede estar así trabajando con él? 7 días. ¿Siete diitas? Llevamos más de 7 días. Mucho más. Paco. Llevamos un año de proyecto con Lolo. Un añito. María, y sobre todo, María, notas que él sí se acuerda de Lolo perfectamente. Fíjate que tiene momentos de lucidez donde tú sí que ves. Sí, le pregunto a veces por él, pero bueno, no se acuerda muy bien del nombre. Y sin embargo, sí es verdad que dice que le tiene mucho cariño y que se lo pasa bien y que hacen muchas cosas con Lolo.
Ana, ¿hay perros para la caza, hay perros para la trufa? ¿Qué tipo de perros son los que utilizáis en este tipo de...? Bueno, nosotras en Doctor Animal, la mayoría de nuestros perros son labradores porque tienen unas características de sociabilidad, de cobro, y bueno, físicas también, que hacen un poco más fácil el trabajo y el entrenamiento con ellos. Sí que es verdad que no nos centramos tanto en la raza, sino en el individuo. Cada perro tiene unas características y buscamos que sean perros sociables, que les guste estar con la gente, que les guste el contacto, que sean entrenables y sobre todo muy previsibles. Que es el caso de Lolo, que es un labrador, ¿no? Claro, Lolo es un labrador y lleva desde cachorrito con nosotros, entonces le hemos habituado a distintos entornos, distintos espacios, distintos suelos. De hecho, habréis visto que aquí estaba como uno más, como si fuera su casa. Sí, sí, está el Lolo tan pancho. No extraña nada, deseando saludar a todo el mundo. Entonces buscamos un poco eso, perros que les guste estar con la gente, que les guste el contacto y no tanto la raza. De hecho, tenemos perros mestizos, tenemos una Westie chiquitita, o sea que nos abrimos. Y luego no se trata solo de pasear el perro por la residencia, no, o sea, desde esto, luego. Esto lleva un trabajo de entrenamiento. Claro, tenemos distintos tipos de programas, todos ellos en función del tipo de programa que es, cumple unos objetivos concretos. Entonces, hay un trabajo detrás de preparar, calendarizar un programa, ver y valorar a los usuarios, programar las actividades concretas según los objetivos que se van a trabajar. Bueno, yo por ir terminando, María, te voy a pedir que, porque muchas veces, bueno, ahora estamos hablando con personas mayores que tienen dificultades, pero en general, nuestros mayores, en algunos de estos programas nos han contado pues cómo cuando uno se queda solo se abandona, pues va muriendo la pareja, se van quedando solos, y muchas veces los hijos somos como muy cabezotos, anda mamá, vas a tener un perro a estas alturas, pues el perro hace mucha compañía, da seguridad, es ese amigo que nunca te falla. Uh-huh. En ese sentido, ¿tú animarías a...? Yo, ¿a poner un perro en tu vida cuando somos mayores y nos vamos quedando solos en el camino? Yo totalmente, tanto por experiencias personales y personal, como por lo que he visto con Lolo, y yo sí lo recomendaría, a todos los niveles, vamos. Bueno, Inma, dale un beso a Francisco, que te voy Hombre, a contar el uno, salpicón de noticias uno, para que tengas ese fotograma. Más de ahí. Uno, y a María, ¿me da un beso? ¿Sí? ¡Ocho! ¡Ocho! Bueno, que me encanta tenerle aquí en el programa. Yeah, y yo que esté usted. ¿Verdad? Es que tan a gusto aquí, pues mire, te acabo el programa con Hombre, él, ¿eh? Claro. Te ha visto muy guapa de más, ¿Cómo ve el plato? ¿Qué le parece? Muy, muy bueno. Muchas luces, ¿verdad? Muchas luces y muy bien puesto todo. Menudo gasto, ¿verdad? Con tantas luces. Bueno, como seguramente también nos estén viendo en la residencia, un beso gigante para Pagamos todos, de luz, ¿verdad? ¿No? Más que yo. ¿Os parece?